Bueno, espero que estén conectados. Eh, con, mm, la verdad es que desde aquí un, un saludo grande para la gente de Perú, que los quiero muchísimo, para la gente de argentina. Perdonar a la gente argentina la otra vez que no pude estar. Eh, espero que ser, ser esté hoy animado porque son las dos de la mañana, me acabo de despertar. Eh, mañana tengo que trabajar, pero espero eh, intentar transmitirles lo máximo. Eh, de, del COBRI, que yo le llamo el tratamiento estrella en la clínica. ¿Vale? Los que me conocéis, ya sabes que soy máster en medicina estética eh, y diplomatura en posgrado, anti-aging, todo eso que lo sabéis, que soy conferencista internacional, creador de varias técnicas, eh, profesor de la Universidad Autón Autónoma de Sevilla. Pero vamos a, un poco a, a ver qué pasa, ¿no? Eh, a partir de, de ya, es decir, lo que vamos a hablar son de recolagenizantes. Eh, es decir, el, la medicina estética va a evolucionar de una manera tal que lo que vamos a ver cada vez paulatinamente más que los pacientes lo que quieren es recolagenizar, recuperar el colágeno perdido y mantenerse igual. Eh, y por lo tanto... ¿Por qué los recolagenizantes? ¿no? Con el envejecimiento hay una, disminu una disminución, que ya todos lo sabéis, de la actividad de los fibroblastos. Y los fibroblastos son los encargados de producir colágeno en la piel. Hay una disminución de la redugencia de la piel, aparición de arrugas, flacidez, discromía. Y esto quiero dejarlo claro: que empieza desde una temprana edad. ¿vale? A partir de los 30 años empezamos a, a tener. Esos síntomas dependen un poco del hábito social de la persona y sobre todo también de, de la eh, parte genética. Lo más importante que tenemos que recuperar en la piel y en los tratamientos estéticos y viendo hoy por hoy todos los problemas que hay con los overfilling, eh, esas caras deformadas, es recuperar la elasticidad y recuperar el shape de la cara, del rostro. Que es, que es lo, lo ideal. Eh, hoy en día existen varios productos, eh, espérate un momentito, vale. que existen varios productos que tratan, por ejemplo, los rellenos, la toxina botulínica y los recolagenizantes. Uno de los grandes problemas que tenemos, que hemos tenido hasta ahora con los recolagenizantes, eh, a partir de la ANSES se empieza a cambiar todo esto, que recolagenizaban tejido, eh, tejido conectivo fibrótico 4, 5 y 6. Eh, a partir del la elancés empieza una nueva generación de recolagenizantes que empiezan a recolagenizar el, el tejido, el, el, sobre todo el tipo 3 y tipo 1. En el 2009 surge el la LANSES, en el 2014 el Astelfil, que es ácido polydl láctico, eh, en el 2017 el NITI, el colágeno, que yo lo he probado y no le veo nada del otro mundo. Y ya en el 2020, es que no veo aquí esa parte de la pantalla. A ver. Ah. Fue el 2020, ¿verdad, Ela? En el 2020 es cuando sale el Gowry. Sí, sí, doctor, sí, es el 2020. Sí, en el 2020, perdóname, que no lo veo. Eh, sale el Gowry. Eh, yo fui el primero que lo probó en España. Me, me lo dieron para probar y me pareció algo fantástico. Al principio yo no tenía protocolo, no tenía nada. Me explicaron que se, se expandía en toda la cara, que es, además yo creo que es lo importante del Gouding. Eh, y la verdad es que hemos tenido unos resultados buenísimos. Y al principio lo empezamos haciendo con cánula. Luego cambiaron los protocolos, nos hemos dado cuenta que la cánula es lo mejor, lo más indicado. Y luego les voy a explicar por qué. Hoy en día. Eh, los recolagenizantes forman parte de las consultas de la medicina estética. En mi consulta al día, pues ahora es época baja y hacemos máximo 20 pacientes, pues de esos 20 pacientes solo rellenos llevan 5 máximo, usando ya puntos de apoyo, pero siempre combinando con los recolagenizantes, porque es lo que nos va a dar la juventud, la naturalidad. Y los pacientes cada día huyen más de los clichés que se ven en la calle. La policaprolactona es un material de artiopolismo degradado que eh, comparado con los ácidos hialurónicos los pectos tiene una durabilidad mayor. Eh, la policaprolactona la conocemos todos porque en el 2009 llegó el ANSES a nuestras vidas, pero hay mucha diferencia entre el ANSES y el gouri Entre otras cosas porque el ANSES va en metil celulosa, el gouri va solubilizado y además va a difundir. Yo les explico a los pacientes cuando le hablo del Gouri que él es como si fuera una medusa. En el punto donde tú lo dejas, va a recolagenizar a los laterales, pero por su propia capacidad va a difundir a tejidos profundos. Yo creo que es hoy por hoy el único producto que tenemos en el mercado que va a difundir y nos va a trabajar fascia, que es muy importante, ¿vale? y nos va a pegar ese tejido y nos va a reposicionar esa cara. Yo no sé si él está de acuerdo conmigo, yo en mi experiencia es lo que he visto. Eh, las caras hacia adentro recolagenizadas no volumenizadas con un, un efecto importante eh, las partículas grandes eh, de otros tipos de recolagenizantes siempre van a dar volumen o más posibilidades de granulomas las partículas del gowri no van a tener los problemas que tienen ese tipo de partículas porque son partículas homogéneas iguales y solubilizadas que podemos hacer en áreas localizadas o en áreas generalizadas. Deslevo qué ofrece, ¿vale? Eh, es que yo me, me he ido adelantando, perdona, Ela, eh. porque estábamos hablando de los antiguos y yo ya empezaba hablando del Gori. ¿vale? Eh, yo quiero decirles que este producto ha sido premio en el mejor congreso de estética en el año 2023, como el mejor producto del año, ¿vale? Eh, me siento muy orgulloso de ese premio, además, pues, yo soy un defensor del Gori. Yo creo que es el que más usa bori en toda España. Eh, y sobre todo porque es una herramienta importante anti-envejecimiento y sobre todo que la podemos combinar con todos los tratamientos. Un tratamiento de hilos no, no está basado si no hay antes una recolagenización. Un tratamiento de, de relleno, si no reposicionamos los tejidos, los rellenos lo que van a hacer es deformarnos. Eh, pacientes con votos podemos ponerle Gauri en las patas de gallo funciona súper bien eh, te, reposicionamos los ligamentos es decir como esa, esa molécula que nos da así solubilizada la ponemos poner en varios planos vale aunque lo ideal es ponerlo en plano superficial para que difunda y se eh, distribuya de homogénea forma homogénea por toda la dermis eh, a mí me gusta en ciertas zonas y esto es out, out, eh, sin indicación, out, out of level, que la me mata si me empiezo yo a decir las cosas que hago. ¿vale? Primero vamos a hablar, pero tenemos un producto muy versátil que le vamos a sacar mucho partido, una técnica muy sencilla que va a ser muy fácil de hacer y con muy buenos resultados. Pues es una te eh, tecnología patentada, como ya les he dicho, es policaprolactona solubilizada, eh, líquida, que nos va a permitir esa difusión tan importante en los tejidos, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Eh, comparado con micropartículas de otros productos y esto es un poco más de lo mismo, ¿vale? Eh, no me quiero extender porque para ustedes son las nueve de, la no de la mañana, pero para mí son las dos de la de la mañana y, y quiero ir a las partes importantes. Lo importante del Gowri, ¿vale? Que eh, los efectos adversos van a ser escasos teniendo una cuidada técnica. Yo siempre digo una cuidada técnica un producto va a tener un buen resultado. Y luego les hablaré de todas esas preguntas que me hacen por Instagram, los pacientes, los médicos por YouTube, qué has hecho con el, Jobri, con el Gobri, qué has hecho eh, en este caso, una inflamación. Les comentaré todo desde mi experiencia personal, porque he tenido, cuando pones tanto Gobri al mes, pues tienes de todo. Eh, el edema... Normalmente es muy poco. El paciente sale de la consulta con el resultado. De hecho, salen de la consulta felices, ¿vale? Hay una hinchazón inmediata, pero que puede ser más. por el efecto de la calnula no vamos a tener y la hinchazón retardada que puede durar de una a dos semanas. Yo luego les explicaré cómo paliarlas, ¿vale? Cómo yo lo hago. Y está claro que el paciente que va a tener una hinchazón retardada siempre le va a pasar en mi experiencia, ese paciente siempre le va a pasar, entonces ya ahí yo lo trato directamente con tres pastillas de prednisona y me evito ningún tipo de complicación el enrojecimiento y la hiperemia es normal de, en la zona y lo que sí hay que tener mucho cuidado es con los hematomas para que no eh, porque si estamos hablando de una policoprolactona sulbilizada y se, en esa zona en que se va a recolagenizar queda sangre, se va a tatuar y va a ser muy difícil quitarlo. Como yo lo quito, pinchando en la zona, así eh, otro tranexámico, y mejora. Y hay una reacción alérgica, que no es reacción alérgica, yo en ese aspecto estoy en desacuerdo con ello, que es que tú cojas un pequeño vasito y el, problema, el paciente va a tener una sensación de ansiedad, de falta de aire, se va a poner muy rojo y va a simular un cuadro vagal. Y ahí lo que hemos hecho es pinchar Gowry dentro de un vaso. El protocolo contraindicaciones, los anticoagulantes, por supuesto, los pacientes inmunocomprometidos y embarazo, lactancia, ahí no estoy de acuerdo, y los pacientes autoinmunes. Yo no aplico crema anestésica, no es necesario, ¿vale? Y es una técnica muy sencilla. Eh, vamos a hacer dos jeringas, una por cada lado, ¿vale? Este es el protocolo del doctor Hahn y es un protocolo muy sencillo, ¿vale? Eh, el primer punto. A 25 grados aproximadamente hacia afuera del canto lateral y el segundo punto en el canto lateral de la ceja. Muy, muy fácil. Cogemos la línea media y hacemos una línea en 45 grados y hacemos dos puntos. Uno mirando hacia eh, el reborde nasal y el otro hacia, el, hacia la, la nariz y el otro hacia la comisura de la boca. ¿Qué yo hago en este protocolo? Y me va muy bien. ¿Vale? Yo cojo, cuando meto la cánula, desplazo, porque tenemos una cánula de 25 por 50 o por 60 máximo. Desplazo y ahí voy dejando 3,5 centímetros cúbicos, de forma tal que cojo toda la cara. Y tengo mucho más resultado que dejándolo solamente con la canulita. Eso es experiencia personal. La otra parte la vamos a hacer por 0,5 centímetros por encima de la cola de la ceja y vamos a mirar hacia la zona central esto lo podemos hacer así pero hay pacientes que en la zona central de la, del, del frontal está muy hundido pues entonces lo que lo utilizo ese canal para distribuir el gobri ahí y tener muy buen resultado de hecho yo en la frente lo utilizo mucho para pacientes que después del voto que no tienen un resultado importante eh, esta es la, el protocolo con dos jeringas vamos a usar en cada, en cada trazado 3,5 centímetros cúbicos, es un protocolo muy sencillo y además que engancha mucho. Nosotros tenemos pacientes que cada dos meses se vienen a poner dos jeringas porque se ven un resultado muy bonito y además es acumulativo. Puedes, puedes usar Gobri después de unos hilos para mantenimiento. Puedes usar Gobri después de una toxina para tratar esas arrugas frontales que no se han ido. Puedes usar Gobri después... De, de haber tratado unos pómulos y te das cuenta que esta zona se ha perdido tu urgencia, ¿vale? Es decir, que es un producto muy eh, versátil, que no solo como protocolo solo, sino que además nos va a valer también como coadyuvante de otros tratamientos. Mi protocolo de cuello, ¿vale? Este protocolo es mm, el protocolo que yo hago en la clínica, ¿vale? ¿Y cómo lo hago? Por delante del esternocleidomastoideo, un centímetro por debajo, está el ligamento aurículo-mandibular. Justo ese es mi punto de entrada. El primer trazado lo voy a hacer en paralelo a lo que es la mandíbula, el reborde óseo-mandibular. El segundo trazado lo voy a hacer mirando al hombre, a la nuez o a la mujer, a la zona medial del cuello. El tercer trazado lo voy a hacer por delante del esternocleidomastoideo. mastoideo. ¿Por qué? Si nosotros tratamos solo esto, pero en la zona detrás del esternocleidomastoideo, que además es, es un punto de anclaje en el cuello, no lo anclamos, no vamos a tener ese resultado tensor. El siguiente lo voy a hacer retroauricular y por detrás del esternocleidomastoideo. Ahí lo que voy a utilizar son 2 centímetros cúbicos por zona. Está claro que por cada punto voy a poner 0,2 ¿vale? para hacer los cinco trazados. Esto no significa que en otros pacientes que yo tengo, que tienen la zona central del cuello muy arrugada, me concentro en la zona central y solamente hago el trazado del esternocleidomastoideo, ¿vale? Esto eh, es más o menos el tratamiento que, que uh, hago normalmente. Además, yo en la clínica tengo terapia termodinámica y hago mucho a este tratamiento y e inmediatamente la terapia termodinámica. Los resultados son espectaculares. Parece que has planchado el cuello. Y tienes, ya lo hacemos ya de forma, eh, de forma mmm, paulatina. Aquí tenéis el vídeo de, de cómo lo hacemos. Eh, tenemos a, a una paciente que, que normalmente nos ha permitido usar su cara. Es una paciente que ya ha sido tratada con Gobri. Esta sería su segunda sesión. Está encantada. Eh, lo que ve este tipo de pacientes es que no tiene una flacidez importante, que no está indicado que nos está indicado eh, para hacer eh, este tipo de tratamientos, eh, lo que vamos a hacer es, mmm, vamos a tener eh, un resultado buenísimo, ¿vale? El primer punto a los, en 45 grados vamos a dirigir hacia el ángulo de la nariz y el segundo punto lo vamos a dirigir hacia la barbilla, ¿vale? Aquí vais a ver eh, cuando hago el protocolo cómo yo desplazo la piel. ¿vale? para tener más recorrido y más distribución homogénea del, del Gouri y desde luego yo lo, tengo muy buen resultado, en este caso si se dan cuenta no he hecho tanto el canto lateral sino he hecho más, un poquito un centímetro más por delante porque el problema de ella es la zona central entonces en la frente lo podemos hacer de forma lateral como está el protocolo del doctor Hans o lo podemos hacer de esta manera para esas personas que tienen ese surco en la zona, tener un buen resultado eh, yo normalmente puedo hacer un tercer trazado, eh, inclusive un cuarto trazado pretrao. Eh, en este caso sí usaría dos, dos jeringas por un lado y dos jeringas por otro. vale Es importante, eh, yo siempre les digo lo mismo: contra más dulce, más azúcar, más dulce y mejor resultado. Pero tienen el mismo resultado. Eh, un paciente que se hace paulatinamente sus dos jeringas, a los dos meses se repite sus dos jeringas y yo normalmente hago una tercera sesión, ¿vale? Que es lo que habitualmente hacemos en la clínica. Aquí tenéis cómo hago el trazado eh, por el reborde óseo. Vamos mirando la zona central del cuello. El otro lo vamos a hacer hacia la zona eh, retroauricular. El siguiente trazado lo vamos a hacer atravesando el ligamento aurículo-mandibular y, y, y la zona del estereocleido mastoideo, porque, ¿por qué lo, lo hago aquí? Aquí me sujeta la zona. Si tratamos solo la zona del cuello, pero esto no lo sujetamos, es como hiciéramos eh, un paciente con un reborde mandibular, con hialurónico, ¿vale? Vamos a sujetar la zona. Pues el gobri lo que me va a sujetar es esa piel que está caída, ¿vale? Eh, ahí tenemos, en este caso... Hice el trazado del mastoideo lo hice en la zona central porque ella ya está tratada. Normalmente hago por delante el esternocleido, zona del cuello, reborde de óseo, retroauricular y por detrás del ligamento auriculo mandibular. ¿vale? Eh, vamos a empezar el tratamiento, es un tratamiento muy sencillo. Eh, como ya les dije, canulita 25G, hago mi punto de entrada con una 23G. Muy importante. Cuando hagáis el punto de entrada y hay sangramiento, ¿vale? Cuando hay sangramiento, cambiar de punto de entrada. ¿Por qué razón? Porque podemos producir esta complicación que les expliqué, que además se dio cuando se pinchaba, se hacía con aguja. Y eso es muy importante, ¿vale? Si hay sangramiento, evitar poner esa zona, cambiar el punto de entrada, porque podéis producir un tatuaje de un hematoma, que al final se va a ir, pero dura mucho tiempo. ¿Ves lo que yo hago? con la piel la, la desplazo, ¿vale? Y la voy soltando, y es decir que yo llego hasta el ángulo nasal. Entonces, cojo más trayecto, ¿vale? Eh, al final, el protocolo es el que es, pero luego cada maestrillo tiene su librillo. Está claro que de las dos formas van a tener resultado. Ahora, yo haciéndolo de esta manera, llegando hasta el reborde óseo, veo más resultado. ¿Ves? Desplazo eh, la piel, creando un... Una línea, la voy soltando y cuando ya voy llegando arriba, suelto de forma tal que yo he cogido todo el trayecto. Lo pongo de forma homogénea, eh, los 3,5 mililitros, ¿vale? Y hago la zona central de la frente, que se si dan cuenta ya tiene un escalón, si yo me voy atrás no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces quiero recolagenizar más esta zona. No obstante a eso, recordar que por las mismas características reológicas del producto, el producto va a difundir y va a tener muy buen resultado. Y eso es muy importante. Eh, en, el, en la frente es la única zona donde el paciente sale inflamado de la consulta, ¿vale? Va a tener esa mambollita ahí, una horita, una horita y media, pero en la cara sale perfecta, ¿vale? Vamos al reborde óseo. Si se dan cuenta, me cuesta, porque ya ahí está recolagenizada. Es una paciente que, que además es fanática al cobre, ¿vale? Eh, los pacientes que tenemos... Que son muy fanáticos al Gory son muy fanáticos al Gory y van a volver siempre. ¿Vale? Porque es qué buena cara tengo, un resultado inmediato, puedo hacer mi vida diaria y poco a poco me veo mejor. ¿Vale? Y además, siempre el paciente me dice lo mismo: es la cara hacia adentro, tengo la cara colocada hacia adentro. Que es? es muy importante. ¿Vale? ¿Se dan cuenta aquí estoy haciendo por delante el esternocleidomastoideo? Ah, no, al final le hice el protocolo como tiene que ser. Por delante el esternocleidomastoideo voy a seguir haciendo en un ángulo de 45 grados por detrás y voy a coger de pleno el ligamento aurículo mandibular. a mí me encanta eh, trazar con gauris los ligamentos porque va a haber mucha más retracción de la piel. vale. aquí es exactamente lo que ustedes han visto. Eh, yo creo que esto lo vamos a pasar ella. porque si no se hace muy pesado. vale. entonces. premedicación. Yo no lo hago, es la cetiricina. Solo lo hago con pacientes que están vacunados del COVID recientemente. ¿vale? Eh, pacientes que están vacunados con un mes de COVID, no lo hago, espero los tres meses. Eh, pero yo la cetiricina habitualmente no la hago. La tengo en la consulta por si la necesito, pero no la hago. Cuando vayamos a inyectar, que hay puntos que muchos de ustedes me ven en Internet, que yo pincho el Gobri, eh, siempre mucha aspiración y evitar el hematoma. ¿Vale? Yo no tengo ninguna complicación, pero sí tengo eh, médicos que tienen muchas complicaciones. Y luego la metí 4 miligramos por día hasta 3 días. A mí personalmente me gusta más la presnisona, 30 miligramos, 3 días. Eh, cualquiera de las dos opciones son válidas, ¿vale? No le va a, no le va a restar eh, importancia al tratamiento y cuando lo hago, siempre. Cuando al paciente le pongo más de cuatro jeringas. Todo paciente que yo le ponga más de cuatro jeringas, le doy su tratamiento de corticoides primero en la consulta y dos pastillas para casa. Porque me he evitado todos los, los, los problemas. Habitualmente, con dos jeringas, cuatro jeringas es muy difícil que tengan una complicación de inflamación. Pero si yo pongo más de dos jeringas, ya les doy tres comprimidos para evitar esa inflamación. Sobre todo porque el paciente luego no va a volver y se va a ver estupenda, pero no va a volver antes y después. Aquí tenemos una paciente con dos jeringas, una sesión, ¿vale? ¿Qué es lo que les decía? ¿Qué es lo que me gusta? Ese, ese, ese rejuvenecimiento del shape, de recobrar la zona, ¿vale? Además, ese tipo de pacientes, luego le puedes hacer lo que quieras, eso son pacientes, en este caso a Azucena, siempre se hace cada seis meses, entre cuatro y seis meses, dos jeringas de cobre. Y se mantiene su cara con eso, y Botox, y está contentísima. Aquí lo veis del rebote. Ahora ya le hemos hecho cuello. A Antonio le hicimos la frente, que era lo más que llamaba la atención de él. Y fíjense la, el rejuvenecimiento del canto medio. Estos fueron mis primeros pacientes. Además, en el caso de. Yo hago un punto aquí, ¿vale? Que sería el ancho orbital, que es lo que se hace normalmente. Yo ahí pongo 05 mililitros. Y me llamó la atención porque a. a Aclara que es nuestra ginecóloga, además de tratarla, le traté ese punto. Y fíjense la mejoría de la pigmentación, porque ha recolagenizado eh, esa piel. Truquitos: un paciente que tiene arrugas de votos, que tiene estas arrugas de aquí, las podemos tratar, ¿vale? Podemos tratarlas. Yo hago, entro desde aquí a un abanico y todas esas arrugas que me quedan del y las trato y tienen muy buen resultado. Es decir, está el protocolo oficial, pero luego tenemos un sinfín de indicaciones no, no, no oficiales, pero que tienen muy buen resultado y le vais a poder sacar mucho partido al producto. Aquí tenemos a María José, es otra paciente que además se hace mucho el cuello con gori y está súper feliz. Una paciente que además me dijo, me voy, y siempre se hacía hilos, le dije, vamos a ponerte el gori. ¿Vale? Ahí lo que, ustedes van a, lo que ustedes ven aquí ya son tres sesiones de dos jeringas en un intervalo de dos meses. Y esta señora ya viene cada cuatro meses y se hace el tratamiento. No daba crédito, que antes yo le tenía que poner un montón de hilos y ahora tiene el resultado que tiene con Gouri. ¿vale? Otra paciente que además se le hizo cara y cuello, fíjense el cuello cómo mejoró, ¿vale? Es una pena que no se vea bien. Y la, la cara está. Eh, miren aquí el cuello. Fíjense la zona central del cuello, cómo ha mejorado. Eh, esa paciente ahora se ha hecho un tratamiento. De hecho, ella me pidió que por favor le hiciera las cosas nuevas, pero yo estoy eh, haciendo un, un tema de un, de, que ahora aprovecho y lo, y lo anuncio. Estamos creando un, una sociedad de formación en Costa Rica y estoy loco con los protocolos, porque además queremos que sea con anatomía patológica, avalado por eh, universidades españolas, y voy loco, tengo menos trabajo, pero me pongo todo el día con ello, porque tenemos que entregarlo, estamos corriendo. Por eso no me he podido poner, si te das cuenta, tengo hasta abandonado el Instagram. Fíjense el cuello cómo ha mejorado. Otra paciente, estas son tres sesiones, ¿vale? No, dos sesiones de tres jeringas por sesión. ¿Vale? En este tipo de caras que hay más peso, ¿vale? eh, ustedes díganle, te vamos a poner dos, pero la idea serían tres, porque la cara tiene peso. ¿vale? Entonces, así se, se curan en salud, porque también, eh, aunque el laboratorio no lo diga, hay una cosa que es el marketing. Yo prefiero que un paciente me venga en la primera sesión contento a que tenga que esperar a la tercera. Entonces, ahí tenemos que jugar un poco con el marketing nuestros y con la capacidad económica de los pacientes. Fíjense el reborde mandibular, cómo ha mejorado la carita, cómo el pómulo está levantadito, eh, cómo se vuelve a tener el shape del, del reborde. Y este soy yo. Yo en el confinamiento me había comido a mí mismo, había engordado muchísimo. He perdido 22 kilos. Fíjense la cara, cómo está en su sitio. Ahora me la veis, ¿vale? Yo soy un enamorado de Gowri. Me han visto pinchando todos mi cara con Gowri. Y es algo que me encanta. Es un producto que me De hecho, mañana me voy a pinchar, lo vais a ver. Porque eh, va recobrando la estructura facial. Entonces, pacientes que, tienen una, que van con pérdida de peso, que lo tenemos con balones, que la, hemos hecho una reducción de estómago, ya les pautamos Gouri go en la cara. Este es un caso muy curioso. Es un paciente que le hacíamos votos, pero teníamos mucho problema porque había tosis palpebral. ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos? Pusimos votos en el entrecejo y las patas de gallo. Y a los 15 días le hicimos Gouri en la zona central y en la zona lateral. Dos jeringas por media cara. Fíjense que es resultado más bueno. Ya no se le cae la mirada y está encantado. Aquí lo veis de frente, en las sonitas internas ahí le pusimos hialurónico, ¿vale? Ahí no pusimos Gori pues no tiene sentido, ¿vale? Lo que hicimos Gori fue en las dos líneas y después mirando hacia la zona exterior de la, del ojo para tensar. Otro caso, esto es un caso del Dr. Han eh, de cuello, este tipo de casos, sí, que es lo que yo hago. Además de la técnica clásica, yo cojo, me voy un poco más acá, porque tiene descolgado el eh, músculo milioideo. El músculo milioideo, recordar que va de hueso a hueso y es el único músculo que se nos cae, que se comporta con caída. Entonces, lo que voy escogiendo, la fase del milioideo, hago dos y dos. Entonces, retraigo también esa fascia y tiene muy buen resultado. Con una jeringuita lo hago. ¿Ves que le queda como esta caída? Eso funciona súper bien. Y en estos casos eh, yo trataría más jeringas, por supuesto, eh, porque vais a ver que el resultado es acumulativo y van a tener muy buen resultado. Esto es muy buen resultado. Y recordar siempre, cuando tienes un paciente con muchas bandas platismales, eh, lo ideal... Es eh, ponerle votos primero para que tenga un buen resultado el, el GORE. Gracias por su atención y ahora sí estoy atento a todas vuestras preguntas. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación y por compartirnos su experiencia. Eh, creo que ayudará a muchos doctores a cómo hacer también el marketing en sus clínicas, de cómo llevar eh, los tratamientos dependiendo de los pacientes. Y, y espero que a todos les haya ido muy bien esta presentación y ahora iremos a por los Q&A mi compañera Caroline pues, ha estado respondiendo a las preguntas pero también creo que sería bueno que le vaya respondiendo usted también sus, sus respuestas eh, si le, le iré leyendo las preguntas la primera pregunta sería ¿cuál sería el protocolo de aplicación de los recolagenizantes? ¿cada cuánto? ¿Cuántas veces y, cuán, y cuándo repetir el ciclo? Vale, eh, el protocolo de recolonización volvemos a lo mismo. Podemos hacer dos jeringas cada dos meses o cada mes y medio, tres sesiones. Es lo que yo habitualmente hago con la técnica clásica. Pero volvemos a lo mismo. Depende un poco de cada paciente, si vemos que un paciente tiene muy desdibujado la zona detrás y hay mucha caída de Joe pues hago el tercer vector para tener más resultado y entonces en ese paciente pongo tres jeringas, entonces normalmente cuando digo tres jeringas le digo la segunda sesión, tres jeringas y ya vemos si hacemos una tercera sesión o no o pasamos a mantenimiento ¿vale? A mí personalmente el Gobri se ha implementado en la clínica como el tratamiento después del voto, te pongo el voto y a los Después a los 15 días, cuando reviso voto, te pongo Gouri y mantengo la cara. Y es, es muy buen resultado. Pero siempre un poco antes lo, lo que tenemos. Cuando tenemos un paciente muy caído, ¿vale? Con un joe súper fuerte, no esperen que el gouri va a dar un resultado impresionante. Ahí ya tenemos que combinar con terapias como hilos o otro tipo de terapias. Vale, la siguiente pregunta sería: ¿Se puede poner con cánula en, en ojeras para piel muy delgada del párpado inferior? Mira, eh, yo me meto lo que es el ligamento órbito malar, ¿vale? Eh, he hecho tres pacientes. Lo digo con la boca pequeña porque no tengo el resultado todavía en el párpado inferior, pero eh, ahí sí hay que tener mucha agilidad, hay que tener mucho control de la cánula y poner una cantidad mínima, porque si se produce una recolagenización, no vamos a tener el resultado esperado. Vale. Eh, ¿Cuánto tiempo hay que esperar entre hilos y gobri? Se puede hacer. Yo muchas veces tengo pacientes en la clínica de Madrid que funcionan, que vienen de fuera, y en el mismo momento le hago gobri y hilos. ¿vale? Siempre recolagenizo antes de unos hilos. Si no puedo hacerlo, lo hago en el momento y no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Si no se pone el gobri, a los 15 días hacemos dos hilos. Perfecto. Vale, perfecto. Eh, ¿A qué llama terapia termodinámico? El terapia termodinámica son pirámides inversas de titanio que producen una quemadura de la dermis a nivel profundo eh, sin quemar la piel. Si tratamos el gori por debajo y la parte superficial la planchamos, el resultado es fabuloso. Y se puede hacer, que eso también me lo he inventado yo porque el del aparato me dijo, tú no puedes mezclarlo y yo, yo tengo que mezclarlo porque los pacientes luego no me vuelven y, y lo hacemos en conjunto, tenemos una máquina en Madrid, una máquina en Alicante y funciona muy bien y no son, no son máquinas caras, hay muchas en el mercado Perfecto eh, ¿Cuántas jeringas usa en cuello? En cuello utilizo de dos a cuatro Vale eh... ¿Alguna, alguna experiencia con el uso de gouri en la vela sobre todo en pacientes que el resultado de toxina es pobre mucho da un resultado fantástico vale eh, lo podemos hacer hago ah, el punto este vale acordarse orbital órbito malar y ancho orbital justo ese punto vale en el reborde óseo ahí lo dejo mucho cuidado con los hematomas por favor mucho cuidado con los hematomas. Y pongo 05 y 05. Y si tiene arruguitas de esta zona que es compromiso más de sigomático, lo hago también. Ahí, gracias. La utilización. Eh, arriba tiene el código de barra, ¿vale? el código de barra funciona súper bien. ¿vale? Eh, yo utilizo media jeringa, media jeringa, hago dos trazados. Súper bien. En la, sobre todo esas pacientes que tienen, el, el, la, yo les llamo boca de culo de pollo, <laughs> no se rían, ¿Vale? que es esas boquitas así muy pegaditas, entonces las estiro y ya luego si tengo que hacerle un rebondito de hialurónico y eso lo hago. ¿Cómo resolver una complicación por Gouri? Hay dos complicaciones por goury. inflamación, que la podemos prevenir con la pregnisona. Si hay inflamación, yo les doy además varidasa, que es estreptoquinasa, y la pregnisona. ¿vale? Y le hago drenaje en la clínica, tenemos el MEI, que le hago drenaje. Y la otra complicación es el hematoma. Y ahí depende mucho de ustedes. Si ustedes ven que el punto es sangrado, hagan otro punto de entrada. No se compliquen la vida. Y trabajen la cánula. Hasta que no se sientan muy seguros, no hagan ese punto que yo lo estaba diciendo con aguja, porque ahí pueden tener una complicación. ¿El protocolo de cuello usual es una jeringa por lado? Se puede poner de una jeringa por lado, es decir, de dos jeringas a cuatro jeringas. ¿vale? Yo hay pacientes que me vienen muchas veces de Suiza, de fuera, de toda Europa, que tienen un cuello muy destruido. Entonces le pongo seis jeringas y les hago una sesión de terapia termodinámica. Pero no es lo habitual. Lo habitual son dos jeringas o cuatro. ¿Vale? La, la terapia termodinámica. Vamos a ver, Rocío, hay muchas marcas. Yo tengo la marca Tixel, ¿vale? Pero es eso. Estamos hablando de Gowri, no de terapia termodinámica. ¿Se puede combinar con otros tratamientos, como radiofrecuencia, HIFU? Por supuesto, lo podemos combinar, inclusive eh, en, una, en un periodo de tiempo muy corto. Hacer el Gowri a los 15 días una radiofrecuencia, un HIFU, no hay ningún tipo de problema. Sí, por supuesto, aunque ustedes no lo vieron en el tratamiento, ¿vale? Yo a las chicas primero en el punto con cánula le puse un poquito de anestesia, ¿vale? Porque escuece muchísimo. Yo antiguamente lo que, lo que cogía era 01 y lo mezclaba, que eso también es válido, pero si lo van a hacer así, que tengan una persona que esté mezclándolo constantemente. Yo prefiero que me hagan anestesia en la zona y luego lo pongan. Madre mía, ¿qué es cánula? Las cánulas son agujas que no tienen punta, eh, son microcánulas como si fueran las de la lipo, que nos permiten tratar toda la cara sin complicaciones. Vale, perfecto. Creo que hasta aquí han sido las preguntas que han tenido. Eh... Sí, sí, el hay. El porque no le pones la anestesia antes. No, no, vamos a ver. Eh, doctora Sánchez, cuando usted pone un recolagenizante, siempre tiene que explicarle al paciente dos cosas. Una, una primera es el producto, pero luego la respuesta del paciente, la capacidad que tiene el paciente para crear el colágeno. Y esto no lo sabemos nunca. Por eso es que yo a todos los pacientes les pongo colágeno, les pongo omega 3, les pongo vitamina C eh, eh, cuando hago recolagenizantes. Pero hay pacientes que tienen un bajo, una baja respuesta porque están secos. Entonces, hay que tratar también esa piel por boca. Mira, yo poner cobre Gouri en varo me parece una tontería. ¿Vale? Puede ponerse, pero yo creo que hay miles de tratamientos para las manos. Poder ponerle lo podéis poner, pero no vais a conseguir. Acuérdense que es un recolagenizante, no un relleno. ¿Vale? Yo no uso nunca radies. Yo usé hace 15 años, eh, creo que es el peor producto que hay en el mercado, porque la hidroxapatita de calcio queda en los tejidos y los apelmasa, y de hecho intenten ponerle unos hilos a una paciente que se ha puesto muchas veces radies. Eh, entonces, no me gusta el radies. Yo he, he puesto muchos Kultra en su día, luego puse mucho Lancet, de hecho el que más el Lancet ponía en España, hasta que salió el Gobri, que ya entonces me, me pasé. Lo de las dos ya lo he explicado, el, el radiés es el peor producto en medicina estética. Y además se compactan los tejidos y eso no hay que lo no cambie. De hecho, cuando los cirujanos plásticos hacen un listing, imposible. Para la flacidez de abdomen, yo creo que no es el indicado el y Tendrías que necesitar muchas jeringas. Que si se lo puede pautar el paciente, se lo puede permitir, perfecto. En cicatrices de por supuesto que puede ayudar, pero hay que hacer primero una subincisión. Recordar cuando hagan la subincisión, evitar que haya sangramiento para que no se pigmente. Una buena técnica, cuidada. Por supuesto que se han realizado con estológicos, si no, no estaría legal el producto y se recolageniza con el genotipo 1 y 3. Por supuesto, no pasa nada. Si se ha hecho radies luego puedes hacer GOURI, ¿vale? Pero si no se lo ha hecho, mejor. Zona de riesgo para aplicar el GOURI. La, la maestría que tenga usted en la mano a la hora de aplicarlo, ¿vale? Eh, zonas de riesgo no tiene. No hay riesgo de embolismo. Lo que les he explicado, que cojan un vaso sanguíneo, la sensación que va a tener el paciente es como si fuera eh, falta de aire, rojez, y describe un cuadro vagal. La diferencia entre Escultra y Cobri no te la voy a explicar. Escultra es colágeno fibrótico y cobre es colágeno tensor 3. Esto es ya de cajón. ¿Qué más? Vale, creo que bueno, el, eh, como ya llevamos casi 15 minutos de preguntas, eh, vamos a dejar este QA abierto durante 15 minutos más y esas, esas respuestas se las responderemos después del webinar. Eh, les pasaremos la lista de preguntas con las respuestas y se lo y a través de Ciela Group se lo enviaremos por email. Y bueno, muchísimas por gracias favor. de nuevo, doctor. Eh, gracias a todos vosotros. Saludos a Perú, Argentina. Eh, son países que me encantan. Y nada, me voy a dormir que mañana yo trabajo. Sí, Un besito perfecto. grande. Y les sí. queremos. Y muchísimas gracias a, me gustaría dar las gracias también a Siela Group, que es nuestro distribuidor en Perú, que nosotros como laboratorio eh, queremos, da, nosotros damos el apoyo directo a nuestros distribuidores para que, para que nuestros doctores en, en, el, en cada país puedan sentirse bien respaldados por el laboratorio. Si tienen cualquier pregunta, si les, si les preguntan a Siela Group, pues ellos les podrán dar el apoyo necesario en cualquier momento. Y de nuevo, muchísimas gracias a, to a todos los participantes y a Verónica y a Ciela. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se pudieron conectar el día de hoy. O Seguí ya es tarde. Muchas gracias, doctor, por por la participación que tuvo con nosotros. Y nada, esperamos verlos pronto. Perfecto, genial. Entonces, dejaremos esto abierto hasta las eh, 8 de la tarde en Perú. Eh, y que nos vayan escribiendo las preguntas en el Q&A y que eso luego se lo compartiremos a través de una lista de preguntas frecuentes perfecto muchísimas okay. gracias muchas gracias buenas noches buenas noches a todos